una vez que gana un tiro no gana ninguna. Vamos a ver Piepoli, lo que pasa es que tampoco es esto una extensión para Piepoli, eso está claro. Piepoli es un hombre ligerísimo, necesita porcentajes de superiores al 10%, de media incluso, para poder dejar atrás. Es que en una extensión como esta, el mejor Ulrich podría causar, hacer aquí una escabechina, ¿no? Un Ulrich que, por cierto, pues, manifestándonos a la prensa en las últimas jornadas, que él no viene a ganar este Giro de Italia, viene a acabarlo, no a bajarse como hizo el año pasado en la Vuelta a España, porque él cree que es importantísimo acabar el Giro para afrontar bien el Tour de Francia, porque, bueno, quiere hacer tres semanas de competición. Lo que pasa es que no viene a ganarlo, él no... reconoce que en su carrera deportiva no quiere disputar a tope. Es decir, quiere participar, sí, pero no es lo que se dice en el argot, disputar dos grandes vueltas por etapas. El año pasado, recuerden, el Tour y luego la vuelta en la cual no acabó voluntariamente. Y dice que sí, bueno, en un futuro querrá ganar el Giro para aquello de tener vuelta Giro y Tour, ¿no? Pero antes de eso quiere su segundo Tour. Que él nunca ha dicho que quiere 4, 5, 6 Tours. No, no, que él con ganar otro segundo Tour, o ganar otro Tour sería el segundo, ya se conforma. Pero insisto, él quiere acabar este Giro de Italia, porque para eso, si no se hubiera quedado en Alemania, hubiera corrido vueltas más pequeñas, la Vuelta a Alemania con una repercusión publicitaria, etcétera, y no hubiera tenido que venir aquí a estar en Italia, ¿no? Así que... Y le va a venir bien para adelgazar un poquito. A no ser Livingston, fichaje ilustre, ¿no? Hablando del Tour y hablando de Ulrich. Y poco, muchos italianos. Lombardi, que estaba escapado en algún momento de la etapa. Lombardi, que estuvo ayer ahí lanzando también a Danilo Hondo. No sé si es capaz de ganar alguna etapa este italiano que ahora vive en Madrid. Ya se han acostumbrado los cicloturistas madrileños, ¿no? Los que suelen ir por la sierra a ver a ese hombre del Telecom. Lo que pasa es que, bueno, hubo una época de mosqueo y a mí me llamaba gente y me decía gente: oye, que he visto uno del Telecom, oye, que me ha adelantado uno del Telecom. Y que no, y que lleva la bici, ¿eh? Que no es uno que se ha comprado la ropa. Y hasta que yo no coincidí manillar con él, ya dije, no, pues es Lombardi. Y luego ya muchas más veces, y bueno, ya habla castellano como cualquiera de nosotros. Ahí está Jan Ulrich. Pues vamos a una nueva pausa, tranquilo en el pelotón. Intentos de fuga, pero siempre hombres del loto, atentos a lo que pueda suceder ahí. Vemos ahí Liquigas, Panaria, Kelme. Bueno, pues Kelme van esto, equipo sin jefe de filas, claro, en este Tour de Francia. Bueno, pues tienen que no dejar pasar oportunidades en etapas como la de hoy, pero insisto, es que es una etapa no tan empeñativa como ese titular. Primera llegada en alto, puerto de 17 kilómetros. Claro, si fuera un puerto de 17 kilómetros y la media fuese del 8, del 10%, estaríamos hablando de uno de los colosos del ciclismo mundial, ¿no? Y no de un puerto que solo se ha subido una salita, más que un puerto, ¿no? Porque es una ascensión a un lugar que no tiene bajada, por lo menos en la etapa de hoy. Pero no hay que llamarlo puerto o paso, sino simplemente una salita, una subida. Y recuerden Lelar Chimarín por delante, que menos mal que no está mojado, porque ese paso a nivel sería muy, muy traicionero. Y por detrás moviéndose otros corredores. Pero bueno, espectáculo vamos a ver y todos lo deseamos, ¿no, Pello? Sí, y sobre todo que nos vamos acercando ya al puerto de tercera, Celti. Y está ya cerquita de meta, vamos, están a 30 kilómetros de meta, el de su alto, y ahí pues sí que va a haber gente que se va a mover. Si en el llano pues era muy complicado frente a un equipo loto tirando al completo en cabeza, si ya una vez que se acerca ese puerto tercera, pues se puede atacar, porque si sale bien después no es más que bajar, y prácticamente son 10 kilómetros de bajada y llegar abajo y empezar a subir el puerto de meta. Y vemos como efectivamente pues hay ya muchos corredores, pero Rodríguez, Stangels, corredores del Loto, que están metiéndose allí, estaría defendiendo a su líder. Alexis Rodríguez, que bueno, tiene puntitos en la montaña, aunque Freddy González se ha colocado como virtual líder. Dejándose ver Alexis Rodríguez, demostrando que es un corredor que quiere ser considerado un buen profesional, que quiere hacerse un hueco y estar muchos años en esto, ya siendo neo profesional y jovencito todavía. Bueno, pues dejándose ver en el Giro, y eso es difícil, pero bueno, el Loto ahí con 6-7 corredores más el que tiene por delante. Luego ya, los hombres del Loto serán, excepto uno o dos que se queden con Verbrugge, todo el tiempo que puedan, los que hagan la grupeta, ¿no? y traten de llegar ahí de la forma más cómoda posible. Ahí vemos 50 segundos entre ese dúo de cabeza y los perseguidores. Tenemos el Jean de la Tour, el Bonjour, el equipo francés que está en este Giro de Italia, estará luego en el Tour de Francia, y que está también ahora en la Midi Libre. Bueno, tiene un nombre interesante, como ya el Cyril Robin, ¿no?
el equipo Bonjour, a ver de lo que es capaz este corredor. Es que Francia, con el bajón que hay también de nivel de corredores, hablamos de Robin casi como uno de los jefes de filas de Francia, ¿no? A la parte, bueno, Virenc, que ya este año no está corriendo, y por supuesto Laurent Jalabert, ¿no? Damien Nasson es su sprinter, a ver qué tal lo hace. El hombre que en su día militó en el equipo Banesto. Por cierto, que ya muchos se habrán enterado de que CSC, la empresa que patrocina también al equipo de Laurent Jalabert, va a ser uno de los sponsors o de los colaboradores en el plano informático de clasificaciones del Tour de Francia. Y bueno, tú has estado también en el Tour, Pello, dentro de la organización. Con eso se aseguran que el equipo va a estar ahí, pase lo que pase, ¿no? Eso es evidente. Es que es lógico. Sí, sí. No sé qué contrato ha firmado con la organización, para cuántos años quiero decir, pero sí que garantiza que ese equipo va a poder participar en el Tour, por lo menos los años que tenga de contrato. CSC, ¿no? Y creo que eso lo habrán dejado bien claro, y utilizarán pues esa carta de invitación a la que tienen derecho, esas invitaciones varias, como han hecho este año, con polémica, por supuesto. Eso ya tendremos tiempo de hablarlo. En lo que respecta a la subida de hoy, yo creo que Verbrugge tiene bastante ventaja. Aunque se quede sin corredores, aunque no tenga nadie con él. Antes comentabas que estaban tirando todos, que igual al final se queda un par de ellos, pero realmente poco le va a importar que se quede algún corredor con él o no, de su equipo, porque los italianos ya le dan como un corredor que no es favorito a ganar el Giro, y por lo tanto se van a pelear entre ellos, dejándole aparte. Ahí vemos la repetición del Intergiro. Son imágenes grabadas. Iván 40 fue el más rápido y ahora ya se coloca como líder de ese Intergiro. Ha sumado segundos de bonificación para la general, pero esos segundos de bonificación para la general, bueno, no le importan para nada a este corredor. Danilo Hondo y Strachan, todos corredores rápidos. A ver qué pueden hacer los dos equipos españoles, que no tienen cometido de cara a la clasificación general, aunque bueno, hablábamos con la gente de Banesto y confían en Piepoli, pero Piepoli no creo que vaya a poder estar entre los cinco primeros finales del Giro. Y además, eso no es la etapa de hoy la ideal para Piepoli en esos desniveles. Por Di Luca, una idea de cómo la ayer le beneficiaba, y la de hoy también, por supuesto. Di Luca, en altísima montaña, no se ha metido con los gallos todavía en igualdad de condiciones, pero lo de hoy, insisto, no es altísima montaña ni por el desnivel ni por la altitud que se gana. Bueno, ahí están hablando los dos corredores. Una escapada totalmente consentida por el grupo. Sí, esto no les importa nada. No creo que, además, saquen mucha diferencia como para poner en riesgo la victoria de etapa. Aunque todavía no nos han dado datos, la última que teníamos era 50 segundos, que ya es bastante,
Y mira, 13 segundos, no puede ser. Serán los otros que están intercalados entre el pelotón, otros corredores que han escapado, porque no puede ser. Por lo menos no parece así, viendo esos dos corredores, Lelar y Marín, cómo van tirando y cómo van despacio en el pelotón. Pero si son 13 segundos, tienen que estar a punto de caer ya. Aquí no va a ocurrir como en otras etapas de montaña, en la que se producen dos carreras paralelas al mismo tiempo, los que van luchando por la general y los que van luchando por la etapa. Lo lógico es que aquí sea lo mismo, ¿no? Esta gente que está luchando por la general va a ser la que va a estar disputando la etapa. Si el Lotto por lo menos se pone a tirar un poquito más fuerte. 42 kilómetros para la llegada. El francés y el colombiano que siguen entendiéndose. Marín, que bueno, tiene un vigésimo lugar en la etapa de ayer como mejor resultado en este Giro y un octavo en el trofeo Pantálica, mientras que Noan Lelarge quedó décimo tercero en el prólogo. Y han vuelto a dar una referencia, esta vez de 15 segundos. Si es la referencia entre los dos escapados y el pelotón, está claro que van despacito adelante. Van muy despacio, porque por detrás en el pelotón, aunque sean varios los corredores que están tirando del equipo Lotto, no lo están haciendo con verdadera fuerza. Se ve cómo se ponen corredores a ambos lados de la fila que forman los corredores de Lotto, y si fueran realmente fuerte, pues intentarían hacer por lo menos la flecha esa típica. Si solo han sacado 15 segundos, no van a ir muy lejos estos dos corredores. No, porque claro, no están tirando tan fuerte. Con esos 40 kilómetros para el final, a punto están de iniciar lo que va a ser esa subida a Chelsea. Están ahora a 145 metros sobre el nivel del mar, a punto de entrar en la provincia de Avellino. Comenzaron en la provincia de Potenza, luego unos kilómetros en la de Salerno, y al sur de Italia, pero sin entrar en lo que es el empeine del pie, de la bota. Y ahora entrando en la provincia de Avellino, donde está ese monte Gervini de Mercogliano, un santuario del Giro de Italia, había llegado hace unos años. 24 segundos y aquí van... no quiero decir de paseo, pero con relativa tranquilidad, aunque bueno, en esos momentos vemos como todos se ponen de pie, estarán pasando un repechito. Y normal es eso, que se pongan de pie. Y Pantani, como siempre, rodeado de sus compañeros, es que los tiene todos ahí a 10 metros. Ahí está Laurent Dufaux, bueno, no nos olvidemos de Laurent Dufaux, un grande dentro del pelotón internacional, aunque no eras algo bajas, pero bueno. Y otro habrá venido a este Giro, un tapado, ibas a decir. No, puede ser uno de ellos, pero también es uno de los excluidos del Tour. Claro. Pero también sí que es verdad que pues tenemos los tapados, ¿eh? Porque Dufaux tiene una clase tremenda. Es un corredor que cuando se propone algo, lo hemos visto pasar temporadas largas, meses sin aparecer entre la cabeza de las carreras, destacando en carreras, y de repente una carrera en la que él se ha propuesto andar bien, está allí y disputándolo y a punto de ganar. Y porque no lo... podía ser en este Giro, cuando además debe estar bastante dolido por esa exclusión del Tour de Francia. Yo creo que a pesar de que estamos viendo como la meta, la subida, la parte final de la subida donde está colocada la meta, y que a pesar de no ser muy dura y que en teoría pues no va a producir cambios entre los favoritos, sí que hay cosas que van a provocar un atractivo, ¿no? Que por ejemplo a mí me quiero ver a Pantani. Él está diciendo que hasta la segunda parte del Tour él no va a estar bien, que no va a hacer nada y que cree que se va a ir poniendo en forma poco a poco. Se va a poner al 100% una vez que haya pasado la primera semana o los primeros 10 días, para entonces ya empezar a estar bien. Pero... y que no va a atacar, por supuesto, el que va a ir aquí metido. Vamos a ver si es cierto lo que dice. Ocurre como otras muchas veces, donde
los corredores y los directores dicen una cosa para luego hacer otra, para intentar sorprender a sus rivales. Garcelli dice que Garcelli, que lo conoce bien, haber estado junto en el equipo, pues dice que sí que va a atacar hoy. Vamos a ver quién dice la verdad. Yo creo que es que ataques en un puerto con ese desnivel medio no se pueden hacer. Un par de preguntas sobre el giro en sí, ¿no? De Chiquitone y de Francisco Rodríguez. La organización del giro en lo referente a trazados, medios técnicos. Bueno, la organización del giro no busca siempre las grandes ciudades, etcétera, ¿no? Sino que busca, no le importa llegar a sitios muy pequeñitos. Eso es diferencia, por ejemplo, también de la Vuelta a España. Hace muchos circuitos al final, ¿no? Y eso es bueno para el espectáculo. En cuanto a los medios técnicos, eso casi no es la organización, sino que son los encargados de hacer las imágenes, pues demasiadas imágenes de helicóptero, ¿no? Con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en las carreras españolas, ¿no? Donde en ese aspecto yo creo que son los número uno. Y luego también lo de Chiquitones y que el Giro ha perdido parte de su prestigio. Bueno, pues eso que nos explique el por qué, ¿no? Yo no sé por qué el prestigio, lo que pasa es que el Giro es la carrera más importante para los italianos y ahí se la juegan a ver si ha llegado a haber caída o no, pero a punto, no sé qué prestigio puede haber perdido el Giro. En Italia se vive el Giro, pues como, es que claro, a lo mejor nuestro internauta lo dice porque en España está viendo medios de prensa que dedican poco al Giro, pues porque tampoco hay tantos españoles que lo puedan ganar, solo Olano este año, ¿no? Y en Italia pues no, aunque se ponga la, que se compre la prensa italiana, las revistas italianas, etcétera, ¿no? Entonces no sé a ti qué te parece eso de que si el Giro crees que ha perdido prestigio. Es una apreciación totalmente subjetiva de nuestro amigo, ¿no? Hombre, el Giro sí que perdió prestigio en un momento hace unos años, cuando siempre se comentaba que primero estaba el Tour, luego estaba el Giro y después la Vuelta a España. Y la Vuelta a España llegó un momento que le sobrepasó y fue una segunda carrera de importancia. Pero yo creo que el Giro está recuperando y ya las tres grandes vueltas son carreras con una buena organización, con una gran organización. Y aunque yo todavía pienso que la Vuelta está por encima del Giro en estos momentos, pues el Giro ha mejorado bastante, ¿no? Y incluso lo están declarando los corredores que están ahí. Dicen que está bien la organización. A veces se ven, muchas veces vemos, ¿no? Unas situaciones como de caos. Incluso hemos visto cuando dan las imágenes de la meta, pues como un montón de gente y uno de estos. Pero al final siempre todo va saliendo bien. Pues los dos escapados que siguen tienen 300 metros de ventaja. Fíjense, esto es un dato importante, técnicamente hablando del Giro. Y nos vamos a una nueva pausa. Nos acercamos. Los acaban de cazar. Y mencionar es que bueno, ha sido ya nuestra última pausa comercial. Desde aquí hasta el final, sin pausa, esta cuarta etapa en línea, quinto día de competición. El equipo Alexia metiendo ahí a corredores. Bueno, Pascal Hervé, nombre Álvaro González Galdeano. Con Chepa. El casco. En la Chepa y vemos a Frigo bien protegido por sus compañeros. Pascal Hervé, ¿no? Pues un hombre no de altísima montaña, pero que podría brillar en la etapa de hoy. Perón, Tosato, protegiendo ahí a Frigo. Cuando estamos diciendo de los corredores franceses, me acordaba de Pascal Hervé. Dentro del ciclismo francés, lo que pasa es que Pascal Hervé tiene un taquito de años, ¿eh? Desde el 64. Eli Hervé Sirea, es el segundo más veterano tras Eli, y por antes de Sirea, los tres que son del año 64 en este Giro. Pascal Hervé, conviene recordarlo, algo que a lo mejor no todo el mundo sabe, ¿no? Que voluntariamente decidió dejar de correr en solidaridad, cuando tanto se habló de la solidaridad del Tour, de la solidaridad de los equipos españoles cuando se fueron, de lo que hicieron, de lo que hicieron. Lo único que está claro es que Pascal Hervé, cuando se sancionó a sus compañeros en el Festina, llegó y dijo, pues yo mientras no corran ellos, no corro yo tampoco. Y a él no le habían sancionado, porque él, como el caso de Virenque, nunca reconoció lo que Thule, Dufo y otros, y no tuvo una sanción oficial, ¿no?, por no reconocerlo. Entonces llegó y dijo, vale, pero yo no corro, porque o yo he hecho lo mismo, pero no lo he reconocido, o me parece una total injusticia, y eso es un gesto que habla de mucho de revés. Bueno, vemos ahí a Manzano descolgándose, extraño, un hombre que sube muy bien. Comienzan a descolgarse también algunos de la Alexia, como Eddie Serri. Veíamos también hombres de... Estamos en el puerto de tercera, para nada el puerto de primera. Hay gente que prefiere ver ya las cosas detrás. Veíamos a Biagio Conte, el lanzador de Mario Cipollini. Y bueno, luego tienen unos cuantos kilómetros en descenso. Bueno, pues el puerto está situado a falta de 30 kilómetros. Tienen unos 12 kilómetros por ahí de bajada para tratar de empezar el puerto con...
con los primeros y no perder mucho. Sirea, que comienza también a quedarse. Bueno, y que era Kevin Livingston el que se quedaba ahí, ¿eh? Por parte de... Sí que es asombroso que se quede Kevin Livingston. Vemos a Sato, Petito. Sí, sí, pasa por Tolo. ¿Cómo se va diciendo todo ya? ¿Tú llegaste a pillar los inalámbricos o no? Y llegué a pillarlo al final, pero no jamás me he puesto un... Te refieres al pinganillo, ¿no? Sí. Hablar con el director, nunca. No creo que lo hubiera podido aguantar. Y está bien en algunos casos, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco me parecería que el ciclismo tenga que estar controlado todo, desde el coche. Tiene que haber, pues, un poquito de arte, ¿no? Un poquito de improvisación y de intuición del corredor de lo que tiene que hacer. Estamos, recuerden, en el puerto de tercera y ya quieren que les duelen las piernas algunos, ¿eh? Ahí vemos a Jan Ruska, el maillot totalmente abierto. Vaya esfuerzo que está haciendo Mateo Tosato, un hombre rápido. Y se mueven ya los del Cell Italia. Casi saliéndose ahí en la curva, ¿eh? Qué barbaridad cómo ha tomado la curva Freddy González. Aquí vemos al ex rey de la montaña, porque si se está quedando ahora ya aquí este hombre, mal asunto. Domenico Gualdi, ya la montaña la ha perdido en principio frente al colombiano, ¿no? Que ha puntuado precisamente Freddy González, que quiere sumar más puntos, ¿eh? De todas maneras, claro, dándose los puntos que se dan en el puerto de categoría especial, que son 15, 10, 6, 4, 2 y 1. 4 kilómetros. Querría decir eso para el puerto de tercera. A este le van a dejar hacer porque saben que no es peligroso para la general. De todas maneras, vaya sitio para atacar. Sí, atacar para tener que frenar, hay que atacar. Sí. Ahí es donde tenía que haber atacado. Claro, sería la curva, claro. Bueno, le falta experiencia quizás. Ya la irá cogiendo, pero vamos, a nadie se le ocurre atacar como ha atacado él allí. Aquí está Rey León. ¿Nos está quedando o sigue en el pelotón? Parece que sigue, ¿no? Sí. Bueno, pero estos ya van a ritmo diferente, ¿eh? Yo creo que hay grupeta, cordia ya. Grupeta. Grupeta ya en el puerto de tercera, sí. ¿Eh? Pues no. Es que se está yendo muy, muy deprisa. Hombre, son 35 kilómetros los que le quedan y de ahí la grupeta lo que sí harán es bajar muy rápido este puerto de tercera. Está Lombardi también. Me imagino que será el capo de la grupeta, el conductor del autobús. Lo que decía, son 10 kilómetros después de este puerto de montaña de bajada, una bajada suavecita, pero en la que esa grupeta, pues, poniéndose a relevos varios corredores, no van a perder mucho tiempo con relación a este pelotón de cabeza. Lo que sí perderán luego, por supuesto, es en otra vez cuando empiecen a ascender ya el último puerto y ahí pues tienen que volver a ponerse a ritmo, mientras por delante estos pues estén disputando la etapa y estén yendo muy rápido. Vemos aquí problemas con Eli. Yo creo que esto es el cambio de bici, porque ahora en las venganzas en directo se había quitado ya el casco, ¿no? Vamos a ver si... Pues ay, mira, la maneta que se le ha movido de la caída. Los fotógrafos siempre pendientes, no sé que se fuese a retirar ahí, ¿no? Pero no le han cambiado la rueda ni nada, simplemente se le ha movido la maneta en la caída dentro del manillar. Y, pero hace cosas muy raras este Bruggen. Se le ve muy raro, ¿eh? Aparte de esas caídas que ha tenido, el pararse a arreglar la maneta de esa manera, tenía que haberlo hecho avisando al coche, estando parado el coche ya, parar, cambiárselos, ha perdido muchísimo tiempo. Y ayer cuando cayó también se le veía como sin ganas, sin nervio para levantarse y para volverse a poner en la bicicleta, ¿no? Es que yo creo que si iban delante en el pelotón, se para él y un compañero, tardan menos. Claro, es que, no sé, le veo muy raro a este hombre. Bueno, pues Freddy González se ha llevado hoy ya 8 puntos, tenía 3, va a tener 11 puntos ahora ya en la clasificación de la montaña. Y vemos que no ha disputado la montaña ningún otro corredor, han pasado los del Fasa Bortolo. Y bueno, hay muchos puntos, gente que no tenga puntos y ganando la etapa se llevarían 15 puntos y adelantarían a Freddy González. Que se para. Sí, claro, ¿para dónde va ahora en el descenso el solito, no? Una cosa es atacar justo antes de una herradura y otra cosa es tratar de seguir ahora, ¿no? Cuando
sabe el ritmo que está llevando Fassa Bortolo, y bueno, es un ritmo que no debe de crecer, no deben pararse, porque si han hecho ya que suban las pulsaciones de todos los corredores y que se quede gente y que se formen grupetas, si ahora de repente se paran, dirán, ¿para qué nos hemos pegado ahí el calentón, no? Hablando de colombianos, Víctor Hugo Peña fue el último colombiano en ganar, pero recuerden que fue en esa contrarreloj llana, donde nos dejó con la boca abierta Víctor Hugo Peña. Te decía Antonio que creo que puede que se paren, que no es tan ilógico el que después de haber pegado un calentón en este puerto de tercera, luego en la bajada paren y bajen el ritmo, porque el Fassa Bortolo lo que pretende con estos acelerones es desgastar las fuerzas. Ellos me imagino que lo que quieren es lanzar un ataque en este puerto, claro, a ver, pero si alguien se queda o así. Entonces, si aquí siguen tirando, realmente se han quedado todos. Los que se han quedado son gente que se va a volver a quedar en cuanto empiece ya el siguiente puerto. Pero los gregarios que van a tener que volver a tirar en el puerto de verdad, en la salida final, la salita, en la subida final, sí, pues ahora también han gastado fuerzas. A lo mejor hay tres hombres ya de Fassa Bortolo que en la ascensión final no pueden tirar, ¿no? Ya, pero han gastado fuerzas subiendo el puerto tercera. Y ahora en la bajadita esta se vuelven a meter a ruedas, descansan un poquito y cuando empiece la siguiente subida, en teoría deberían de volver a endurecer la carrera, pero tirar ahora en estos 10 kilómetros de falso llano hacia abajo, de descenso, pues es un desgaste que no da nada, ¿no? No han dejado a nadie importante, ni ellos lo que quieren es hacer daño. Entonces, donde hacen daño es una subida, una bajada, no hacen ninguno. Y realmente, Antonio, el colombiano sí que podía haber intentado seguir. Sí, porque viendo que pararon, podía haber intentado seguir tranquilamente, porque había sacado casi ya 30 segundos en el puerto y nadie iba a ir a por él. En cola de pelotón aparecía Colombo. El hombre que ganó tan jovencito la Milán San Remo, y hemos visto momentáneamente ese dorsal 106, no muy conocido, pero que tiene muchos fans en España, tiene una peña ahí en Aragón, Stefano Catay. Bueno, los de su peña le dan hasta de favorito para el Giro, ¿no? Pero bueno, tienen amistad con él, el hombre del Liquigas. No es una estrella dentro del pelotón, pero tiene esa particularidad de contar con amigos en España. Veamos a Álvaro, que todavía no ha bajado al coche a dejar ese casco ahí. Si molesta en la cabeza, que no molesta, lo que está claro que es que sí molesta ahí en la espalda, ¿no? Bueno, pues Lampre que se pone, los compañeros de Gilberto Simoni. Vemos también allá Piccoli, con esa malla diferente. Un hombre de Telecom ganando posiciones, parece que, bueno, jugando sus propias bazas. Y qué patéticas, por decirlo de alguna manera, las imágenes de Livingston quedándose en ese puerto, ¿eh? Ahí vemos a Sergio Barbero, que ayer fue protagonista, a David Casarotto. Bola del grupo entrando corredores, de los que se habían descolgado. Este sube los bidones, el gregario del Mercatone 1, Simone Borghesi. A ver qué ha subido por ahí, tirando los bidones al unísono los hombres, Frigo, el pelo teñido, el rubio. Y bueno, Lampre que confía en Simoni, el hombre que ganó el año pasado en el Angliru, y este año ha ganado en Romandía, la etapa más dura. Pero es que tampoco es esto una etapa para Simoni. Gárate dejándose ver ahí, corredor guipuzcoano. Bueno, ya ha dejado el casco. Sí. Por fin. Tani que, como siempre, arropado, ¿eh? Metidito ahí detrás, jugándole esa baza de que él no va a atacar, de que va a estar aquí metidito sin probar suerte todavía, como que su estado de forma se pondrá al 100% a partir del Ecuador del Giro, y bastante atrás que está, ¿eh? No se ha visto la imagen entera del pelotón, y toda la parte delantera no estaba Pantani. El de Liquigas no se ve aún ahí a Rabrino Agonchar. Vamos a ver si podemos identificar mejor. Yo creo que es una subida buena para Agonchar también, ¿eh?
Ese es Gonchar, el segundo. Lleva rueda de su compañero. Es una llegada también buena para Rebelín, que no es un hombre que vaya a disputar todo el tiro a tope, creo yo, para ganarlo, pero un clasicómono con muchas victorias ya este año Rebelín, se ha sacado la espina de otras temporadas en las cuales Rebelín quedaba segundo, tercero muchas veces, ganaba poquito, pero este año tiene ya muchas victorias y una de ellas encontrada con la caída de Basso en el Tour del Mediterráneo. Luego ha ganado etapas y la General de Tirreno Adriático, dos etapas en el País Vasco, que lo vimos nosotros en directo, y luego una carrera de un día, el Gran Premio del Arciano en Italia, justo antes del Giro, el 5 de mayo, dos semanas antes. Pues se está yendo deprisa, grupo compacto, aquí en este tramo favorable no se puede, no se va a descolgar gente, pero ya hemos visto cómo se iban para atrás muchos corredores en el puerto de tercero. Max Exxiandri, todo un ilustre, el hombre que se salvó de la quema de Linda McCartney entrando en el equipo Lampre, por cierto, el equipo Lampre también disputando ahora mi delivery allí, a ver si puede hacer algo ya Van den Broek, esa joya. Pero una auténtica pena que por su vida poco profesional y por las cosas que le pasan por la cabeza no debe decir todo lo que lleva dentro. Que no ha acabado este hombre de llegar al pelotón, o es que está haciendo el segundo viaje, ¿eh? Porconi y Borghesi. Porconi, un hombre que hace unos años también tuvo que dejar el Giro de Italia en la penúltima jornada por el control de Mato Grito. No sé qué van con tanta agua. No es la última oportunidad porque ya estará cerrado prácticamente el avituallamiento líquido. Uy, cómo han cogido la curva. Con miedo. Debe estar el suelo mojado porque se les veía coger la curva con mucho miedo. Realmente van a tener poquito tiempo para beber porque estarán ya a pocos kilómetros de empezar a subir Montevergine, el puerto donde está colocada la llegada. Que sigue tirando y la mayor dificultad que estamos viendo ahora no es tanto repechos o subidas, sino esta carretera tan sinuosa y... Aquí es difícil remontar posiciones, ¿eh? Este ritmo. Uy, la moto, ¿dónde se ha metido? Eso sí que es delito. Está bien que nos muestren las imágenes, pero lo que decías antes, que se ceban demasiado con el helicóptero y precisamente ahí... casi molesta, ¿no?, que se tiran un corredor por dar una imagen de cerca cuando es un terreno donde la moto anda muy mal. Esa imagen, esa referencia era con respecto a Domenico Gualdi, que va quedado a malla verde de la montaña, 1'10". Bueno, como tiene máximo interés, un hombre que ya ha tenido su brillo en este Giro, y no creo que vuelva a aparecer mucho por las primeras posiciones. Ahora mismo es virtual líder de la montaña John Freddy González, pero veremos lo que sucede. Como decíamos, hay 15 puntos para el vencedor, 15 puntos para el primero en este puerto, en esta subida de categoría especial, como son las tres llegadas en alto de esta edición del Giro. Una en cada semana, por cierto. No, hay otras etapas interesantes, por supuesto, pero sin esas llegadas en alto, el etapón, que es el del Paso por Doy, con dos extensiones al Paso por Doy, con la Marmolada. Pedalla, también conocida como la Pedalla, pero el Paso por Doy se sube en dos ocasiones, ¿eh? El Role, el Por Doy, Pedalla y la meta en Por Doy. Y luego la otra ascensión en alto, que es el Santuario de Santana Divinadio, antecedido por esa Cima Copi, el Col de la Fauniera, 2.511 metros sobre el nivel del mar, una larguísima bajada y una ascensión importante, ¿eh?, con 1.200 metros de desnivel en los últimos kilómetros. En esa Fauniera sí que de verdad tienen que darlo todos los grandes escaladores, porque ahí son 15 kilómetros en los que la media sí que se va al 10%. Y no lo de hoy, que bueno, categoría especial por ser llegada, pero
17 kilómetros al 5%, bueno, se van a subir con plato, ¿eh? Ya veremos algún repecho que no, pero... Bueno, y la lluvia, que es la novedad. En meta. En meta, pero bueno. Alguno le puede hacer daño a esto de la lluvia, ¿eh? Danilo Hondo, vamos a ver qué es lo que quiere del coche. Ya en esta etapa ha hecho todo lo que tenía que hacer. Se ha presentado a Cipollini. Dice, soy yo el que ha ganado las dos etapas, ¿eh? Max Sciandri, Juan Magárate, los que llevan el ritmo del pelotón, gente que evidentemente luego se descolgará. Un hombre que ya tuvo problemas el año pasado, pero con todo siguió en el Linda McCartney. A cobrar todo, etcétera. Siento ser tan triste del Linda McCartney, pero bueno, vemos que los tres corredores españoles están bien acomodados en Cantina Tolo, en Cofidis y en Banesto, y bueno, Perdiguero y Domínguez ya consiguiendo victorias, no así Íñigo Cuesta. Aunque Íñigo Cuesta tampoco es un corredor que suele ser un ganador nato, recordarán aquella victoria en la Vuelta al País Vasco en la general, pero no es un hombre que gane tanto como Domínguez o como Martín Perdiguero. Y no porque no pueda, ¿eh? Porque tiene clase. Ese fue tu... Íñigo Cuesta, pero... Le enseñaste tus cosas en el primer año en Euskaltel, ¿no? Sí, tiene una clase tremenda. Es un corredor que sube muy bien. Lo que pasa es que ha decidido aceptar el papel de gregario, de corredor, pues de el anonimato, más tapado, más oscuro, o más para trabajar para otro corredor, y cuando él por clase podía aspirar a ganar bastantes cosas. La verdad es que los brazos los ha levantado solo una vez como profesional en la etapa de Dauphiné-Libéré del año pasado, la que tuvo un similar trazado en el Tour, y antes lo había tenido en el Giro con Eli Suar, aunque bueno, era igual a la del Tour, o muy similar a la del Tour, y solo en el tramo final parecía a la del Giro, y fue allí el vencedor, sería que el segundo Lastras de Banesto, que está aquí en el Giro, y anteriormente había ganado la Vuelta al País Vasco, pero sin ganar ninguna etapa. Qué miedo están tomando la curva los corredores. Es, van cuadrados todos. ¿Cómo tienen metido en la memoria las caídas de las etapas anteriores? Está eso ahí, es oscuro. Cayendo ya, vemos paraguas en parte del público. Otros les ha pillado ahí por sorpresa estas tormentas primaverales de la tarde, ¿no? Por la mañana cielo azul y de repente se encapota y con los cambios de presión. Bueno, fíjate. Parece que van en el tramo neutralizado, ¿eh? ¡Ay, el perro! El perro, la que puede liar. La que puede liar ahí, el perro. El perro. No hay que ir ni con perros ni con niños a las carreras de bicis o a otras, ¿no? A otros lugares donde no se esté en un estadio, en una grada. Hemos visto la de problemas, por desgracia, que hay también en los rallies de coches, ¿no? Pero es que... Míralo, qué peligro tiene. Y un perro, yo creo que es casi peor que un caballo, ¿eh? El perro va por ti, va ladrando. El caballo va loco, no se da cuenta, pero el perro es otra cosa. Ahora ahí está luciendo el sol. El cane. Cane peligroso. Espero que no intente hacer nada con el perro porque lo mete dentro. Yo no sé el dueño lo que va a hacer con este perro, porque va a estar a 3 kilómetros de donde estaba, ¿eh? Sí. Bueno, pues se ha despedido del perro ya, ¿eh? Espérate que igual tenemos otro favorito para la etapa de hoy. Vamos a ver cómo encuentran luego a ese perro. Cómo se meta a rueda y luego sprinte. Lo que yo espero que no se meta entre las ruedas de ningún corredor, pero está ya lejos de donde estaba su dueño, ¿eh? Ay, Dios. Bueno, no ha pasado nada. Tenemos que ver... Todavía viene el grupeto por detrás. Uy, cómo está jarreando ahora, ¿eh? Ahí sale desde la curva. Le pega un susto, bueno. Patina. Al de Alexi Aluminio le ha pegado un buen susto. A ver si le tira algún viaje ahí en el gemelo. Y ahí sigue, ¿eh? Bueno, pues este de... va a llegar con hambre a casa hoy. Te digo yo que se mete en el grupeto y llega con Cipollini hacia meta.
Han bajado el ritmo, en cabeza ahora. Piccoli. No, parecía que habían bajado, no. Siguen poniendo cara de sufrimiento. Lo que están haciendo es ya empezando a subir, por lo menos esto está en pendiente. Pero es como si estamos como si llegásemos a un puerto importante, insisto, un puerto que se va a subir muy deprisa y preparando ahí los equipos de los escaladores puros el terreno. Menos mal que ahí la carretera es ancha, porque si no habría muchos más nervios por ganar las posiciones, se pueden ganar posiciones más fácilmente. Bueno, qué manera de caer ahora, qué barbaridad, qué tormentón de tarde de primavera. Sí que tienen que luchar por estar delante, los corredores que son favoritos, y con estas calles y esta aproximación al puerto, tiene que estar delante, porque sí que se puede provocar una caída. Y lo que vemos además es cómo es el asfalto aquí en esta parte de Italia, Bueno, es que lo comentamos ayer, ya es como si hubieran puesto un plástico ahí, encima del asfalto, porque no chupa nada. Y luego está mal las carreteras. O sea, ya sin lluvia son bastante peligrosas como para que encima les llueva. Por suerte la llegada es arriba y no... Ahí está Gotti bien colocado a rueda de su compañero. Porque claro, ir a rueda ahora, te va echando todo. Bueno, que también sale de tu propia bicicleta. Subiendo ahí Bramati a Garcelli. Le ha colocado demasiado en la punta, a Garcelli. Le ha colocado el segundo o el tercero. Bueno, recordamos que es que hay muchísimas curvas en esta ascensión. Tensión estrecha, en la que solo se va a subir muy bien. Claro, en esas curvas no sé si frenar, pero sí, desde luego, desacelerar un poquito y arrancar de nuevo en esas cerraduras, porque claro, con pendientes del 4, del 5, llega muy, muy deprisa. Caída. Bueno, pues caída, parece Curro García, dos hombres de 11, Dos hombres de 11 en la caída, Peña y Curro. Hoy Curro, que podía brillar en la etapa de hoy siendo escalador, como es. Los de Kelme que vuelven al pelotón, yo no sé si también han tenido algún tipo de problema, y tanto Peña como Curro, bueno, entonces, ambos son buenos en la escalada, por supuesto. Peña, hombre, que ha estado en Mapei, en Banesto y en Once. Ha estado en todos los equipos más importantes del ciclismo español, Kelme aparte. Y Euskaltel ahora, por supuesto, que está ya a ese nivel. Gustavo Botero ahí, junto a los hombres de Fasa Bortolo. A ver qué sucede por aquí. ¿Qué hay por ahí delante? Bueno, Darío Frigo, en principio, descolgado junto a otros compañeros, ¿Ha debido suceder algo? ¿Ha debido suceder algo ahí? Porque Frigo... Y por delante, que no se han enterado, sí, porque sí, bueno, siguen igual. Bueno, van igual, pero van deprisa, Gárate dejándose ver, bueno, pues demostrando, devolviendo al equipo la confianza depositada en él. Y a ver qué pasa aquí, bueno. Esto es que es un fallo técnico... Por el que antes nos preguntaban. El realizador. Ahí está el ciclista de Irún. Bueno, dos de Saeco se les ha liado con ese compañero que está ayudando probablemente al jefe de filas. Saboldelli. Sí, Saboldelli, que están teniendo muchos problemas junto al checo Pavel Parnos. ¡Ay, Frigo! Sí. Es que Frigo se ha caído, le cambian la bici completa. Y ahí vemos, se ha colocado ahora la gorra, no vemos su pelo teñido. Y Frigo, caduta. Bueno, está siendo accidentada la aproximación al puerto, sí, ¿eh? Sí. Ahora sale el sol, se seca rapidísimo el asfalto. Vamos a esloveno Uros Murna ahí junto. Bueno, y ahora van a tener que pegarse un más calentón que antes en el puerto, Sí, aquí puede hacer más daño toda esta aproximación que el mismo puerto. No, pero lo digo a los de Fasa Bortolo, para volver a lanzar, porque están muy lejos, Y ese es el inicio de la ascensión. Gente ahí de Mercatone 1. No sé, Van a tener que subir muy, muy fuerte. Remontando posiciones Frigo junto a sus compañeros de equipo, Belli. Le habrá hecho el sueco, evidentemente. Hombre, aparte se tiene que quedar delante, ¿no? No va a descolgarse Belli. Pero bueno, el sueco sí se hizo ahí en Romandía.
cómo están tirando? Son los dos jefes. Piccoli, ¿no? Misaya, hasta el propio Kamenzid, Gárate y Siandris, los que han tirado antes. Y vuelve Gárate, Simoni, que y atentos, llega ahí John Odriozola, sube a Unai Osa, Unai que bueno, tiene la misma oportunidad en la etapa de hoy. Gente que vemos ya se descuelga, Stefano Giannini, que dice, bueno, yo ya he cumplido en la jornada de hoy. O es que Garcelli viene por detrás, aquí vemos a Luca Cinto. Miraban para atrás como si esperasen a alguien más que descolgarse ya para hacer la ascensión. Este debe ser el mexicano Pérez, recuerden, múltiples nacionalidades poco habituales en el ciclismo profesional en el Panaria, porque tienen al japonés, tienen al mexicano, un gran mexicano, un buen amigo tuyo, Raúl Alcalá, por supuesto. Bueno, ¿cómo viene esto de roto, eh? Roto más antes de empezar el puerto que vamos a ver ahora en el puerto. Pero yo creo que por delante se ha metido el hambre. A volver y tiene que volver el solito ahí, ¿eh? Sí. Cuidado con Álvaro. Hemos visto que el hambre estaba tirando ya fuerte, realmente fuerte estaba tirando, y creo que se han debido enterar, me imagino que por el pinganillo ese, que por detrás había problemas para varios de los favoritos, como vemos a Boldelli o Frigo, y están intentando hacerle sufrir. Vemos que son 40 segundos, Antonio. Sí. Con Frigo y 30, o sea, se minutos. A Boldelli todavía más atrás, ¿eh? Por lo tanto. Pues es difícil de recuperar en un puerto como este, donde se va a subir tan deprisa, ¿eh? A ver si mantiene la calma Frigo en estos casos, porque al no ser un puerto muy duro, lo que sí le interesa es tener a sus compañeros de equipo junto a él y que vayan tirando la mayor parte del tiempo. Si ve que no puede alcanzar, pues al final tendrá que dar la cara a él mismo, en persona. Pero mientras tanto, mantener a sus compañeros y que claro, está, lo acerquen. Está con ellos. Está con ellos, ¿eh? Depende de lo que pase por delante. Si delante se empiezan a rear, va a tener que sufrir mucho para empalmar, y además va a tener el problema de que va a tener que estar adelantando a muchos de los corredores que se vayan descolgando del grupo de cabeza, como el mexicano ha cogido unos metros por delante. Es decir, que la empresa tampoco está tirando al máximo, si no, no podría escaparse nadie de ahí. Algo lógico también que no tire al máximo, porque son muchos kilómetros de subida y si empiezan a tirar muy fuerte, pues como Piccoli se podía poner a tirar a tope, pues se quedarían también ellos muy pocos. Ellos mismos, el propio equipo se quedaría diezmado y serían muy pocos para tirar con todos los kilómetros que tiene por delante todavía hasta llegar a meta. Pero es un poquito una decisión difícil de tomar, decir, oye, se han quedado Frigo y Saboldelli, vamos a tirar a tope, pero se queda sin compañeros de equipo. Y como van a una marcha en la que se mantienen pues varios corredores para aguantar toda la subida. Aquí va a ser peligroso hasta subir. Sí, no, mira. Bueno, mira, es que son curvas a las que se va a llegar a más de 25 por hora con esos porcentajes, no son curvas que se vaya a ir a 18 por hora. Bueno, pues aparece ahí, pasa Bortolo con Frigo remontando posiciones, se adelantan ya algunos de Mercatone 1. Trabajo extra, Curro García, que ha hecho bien ahí, ha encontrado una muy buena grupeta, pero no una grupeta de las de quedarse, sino de las de remontar. Y Perón, que se está... Ahí siguen adelantando corredores, pero claro, qué difícil también, ¿eh? Con estas curvas, adelantar corredores no es lo mismo, ¿eh? Saboldelli en solitario, a este sí que no lo ha esperado nadie del equipo. Bueno, hay problemas aquí, también mucho cuidado con tensión en los vehículos, claro, porque se te cae un corredor de repente. Vemos una pareja de Telecom, a ver si alguno va a ser el número 191. Va a ser muy deprisa, no, 193. No sé si era Ulrich o uno de ellos. Era Guerini, desde luego, por lo tanto Guerini, que tampoco está en forma. Recordarán el que ganó en Alpe d'Huez tras chocar con un espectador que le quería sacar la foto para portada. Y el mexicano subiendo muy, muy deprisa. Hombre que no cuenta, por supuesto, para la general, 15 kilómetros para el final de esta primera llegada en alto del Giro de Italia. Las dos llegadas en repecho, esta ya sí que es una llegada en una ascensión importante, aunque no es un puerto de leyenda, ¿no? Qué rabia en esos momentos. Vaya trabajo, y solo le queda ya un compañero, ¿eh? Dos, ¿no? Todos, y Tosato y Petito, que
que tanto tiraron en el otro puerto. Estos van a perder hoy mucho, porque en cuanto empalme Frigo, ahí va Belli. Pantani no está situado muy delante. El de Mapei le da igual que le pasen, dice que tiren ellos, que yo ya he cumplido. Ahí va el vehículo, la Miralla de Fassa Bortolo, pero no puede pasar más hacia adelante. No puede pasar más hacia adelante Gaby Misaya. Y ahí está ya el trentino Gilberto Simoni. Dani Clavero, que tiene que estar cerca de Pantani. Vemos a Rebelín, atentos, que es un esfuerzo para que Rebelín no pierda tiempo, y es un hombre muy rápido al final. Enlazar Frigo, pero claro, con las pulsaciones más elevadas de lo normal. Ahí vemos a Pantani metido en el estómago del pelotón, un telecom ahí. Podría ser el Gambeluri, por la envergadura no parecía Jan Ullrich. El hombre que veían ahí de colombianos, mucho desarrollo y poniéndose mucho de pie. Me recuerda mucho a otro mexicano. Vamos a ver. Arroyo, ¿te acuerdas? Verbrugge, mira, ese es Verbrugge que se queda. Se queda ya. Verbrugge se queda. Y lo de Kelme, aquel era Curro García, y está Frigo. Frigo está entrando. Frigo está entrando en el pelotón a la vez que se queda Verbrugge con se restos caído, de una caída, ¿eh? Sí, sí, aunque se caído. Esta caída es reciente por cómo está ahí el asfalto, esa no es una caída en seco. Estaría a lo mejor más roto el jersey. Esa es una caída en mojado que ha deslizado. O sea, que puede que no se haya quedado, sino reciente, que se haya caída reciente. Vamos a ver si consigue enlazar. Tiene ahí un compañero. Le está diciendo, tira tú, que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en este giro. Sí, sí, se queda, ¿eh? Mientras Frigo va a entrar, Curro García, que también lo ha hecho. Frigo, que está ya en contacto con el grupo de cabeza. Ahora hay que remontar posiciones. Salvó los muebles Frigo, pero claro, con un gasto de combustible extra. Ahí está Belli, ahí vemos a Yakovlev. Se quitó el casco ahora el mexicano. Tiene cara de mexicano y no de colombiano, ¿eh? Viendo ahí con mucho desarrollo, muy, muy deprisa. El peinado que lleva o el casco que le ha dejado de la marca. Le ha dejado el tazón. Bueno, a ver si recupera Frigo ahora que está ahí a rueda, al ritmo del pelotón. Eli Rastelli, el vencedor del otro día de etapa, que aguanta ahí, pero en las últimas unidades de ese pelotón. Pues cuatro corredores del equipo Lampre, entre ellos Simoni, el jefe de filas, un telecom muy bien situado. Y Verbrugge junto a su compañero, que dice adiós a Christoph Brandt, dice adiós ya a la malla rosa. Y no ha aguantado en el primer asalto, No, y no es un puerto de alta categoría. Y Frigo le señalaba, es que se queda hasta desde el gregario, Frigo era señalado como malla rosa, pero no porque fuese a dejar atrás a los demás, sino que por la eliminación de Verbrugge, pues él es el candidato, claro. Está subiendo, como se dice, regulando, a su ritmo. Sí, pero no va nada como... Pero en cuanto le han sacado el punto, se ha no ha querido sufrir más y se ha quedado. A mí todas esas cosas que se veían antes, lo que comentábamos, ¿no? Cómo se para arreglar la maneta, cómo perdía tiempo en la caída de ayer, qué poco nervio tenía para levantarse. Ya se podía esperar un poquito esto, que no pudiera aguantar este primer asalto. Vaya ritmo que están poniendo. Esto no es tempo, ¿eh? Los hombres de Gilberto Simoni. Gárate, desde luego, ganándose luego el invite a una buena birra Gilberto Simoni. Y atentos, que se mueve ahí un hombre de Banesto. Vamos a ver si es Odriozola. Odriozola parece, sí. Teniendo con fuerza un corredor potente. Pasó por finales en el Lewis. No sabemos quién son esos Inseguitoris. Si sabemos quién es la malla rosa. El pelotón. Ah, bueno, claro. ¿Dónde va Frigo? El pelotón, claro. Los otros son... Ahí vemos a Unai Osa remontando posiciones por el otro lado, pero en principio ha arrancado su compañero de equipo.
Claro, el de delante es el mexicano. Imágenes de Rick Verbrugge. Rick Verbrugge que se ha quedado del pelotón principal en el que hay por lo menos 60 hombres. Cuando queda todavía más de 10 kilómetros, quedan todavía más de 10 kilómetros de esta etapa que acaba en alto. Un alto no muy exigente. En este santuario Monte Vergine di Mercoiano. El monte de la Virgen de Mercoiano. No sabemos traducir bien. Verbrugge que ha tenido por lo menos un par de caídas en la etapa de hoy. Y sufriendo mucho ya. Ahora viene en regular y esperar otras cosas en este Giro de Italia, ¿no? Pues, ¿por qué no es a contrarreloj de 55 kilómetros? Pero bueno, pase lo que pase, ya ha sido gran protagonista y ha estado todos estos días de rosa. Bueno, y quedará para la historia como el poseedor de la media más alta, y yo creo que van a tener que pasar muchos años para ver una media como la de Verbrugge el otro día. Grande, que está subiendo sí. El mexicano, por lo tanto no es una pendiente muy pronunciada. No, hemos dicho que van a subir casi todo completo y por eso tiene, de todas maneras, por eso tiene que subir, no ser un hombre potente, tiene que subir de pie, moviendo todos los músculos. ...11 kilómetros para el final. Estamos en el hospedaletto de Alpinolo. Dentro de poco van a comenzar las herraduras. Después de ese hospedaletto de Alpinolo, una larga recta, cuando faltan 10 kilómetros. ¿Es Laurent Dufaux? Saboldelli parece, ¿o no? No sé. Saboldelli. Sí, Saboldelli que viene remontando. Dejará, yo creo, atrás ahora a Verbrugge. Este ritmo no le conviene a Saboldelli. Y una larga recta, y cuando justo se pase por la pancarta del kilómetro 10 empiezan esas zetas en plan Alpe d'Huez, lo que pasa que con mucho menor porcentaje. Un hombre que parece que ya ha cumplido su trabajo del equipo Lampre, Sergio Barbero. Veamos a José Acevedo, porque un espectador hoy nos decía si era el tapado de 11. Está andando muy bien, la verdad, Está bien clasificado. Bueno, pues ahí hay 50 corredores por lo menos. Y Lampre que sigue, aunque recuerden que por delante va el mexicano. A punto de llegar ya a la zona de curvas cerradas. Y Saboldelli, que tuvo esos problemas, no puede dejar atrás a Verbrugge, No puede Debería ir dejarlo. Entre los coches, sí, porque Verbrugge va perdiendo tiempo cada vez más. Y si se queda ahí Saboldelli, pues va a llegar al mismo... Y por delante no tardarán en empezar a atacar alguna, y tiene que haber movimiento, ¿no? Porque llegan este grupo de 50-70 corredores que hay aquí ahora mismo. Y bueno, cómo va tirando, cómo está aguantando. Ahora va el solo. Este es Misaya, 10 kilómetros y aquí empiezan ya las curvas cerradas. Saboldelli estuvo ya puntito en el giro del 99. Cuando fue segundo, iba a ser tercero, desde que el Academia de Pantani le colocó segundo, pero luego el año pasado decepcionando. Después de haber ganado Romandía como este año, solo pudo ser en el giro cuadragésimo primero. Perdón, vigésimo cuarto, cuadragésimo primero fue en el Tour. Rubén Marín sufriendo en la cola del grupo principal, y el mexicano ahí alternando el pedaleo sentado con el pedaleo de pie, prefiere ponerse de pie en lugar de aligerar el desarrollo. Un hombre que, ya lo dijimos, ganó una prueba del trofeo de los escaladores el año pasado y que en aficionados ganó muchísimas cosas en Italia. El año pasado una etapa del Tour de Langkawi, una etapa dura además, la que llegada en alto, una llegada terrorífica con pendientes casi del 20%, y la segunda prueba del trofeo de los escaladores. Mire, ya les ha dejado, era lógico que las dejase, y pegadito al Gustavo Otero, corredor que estaba en el Kenne procedente del ciclismo portugués. Sí, Simo López, perdón.
estuvo el otro día escapado. Otero tiene más, una planta diferente a la de Simo López. Y vamos a ver qué pasa ahí. Se colocan los Alessio ahora. Efectivamente. Sí, estaba Gotti muy bien colocado. Ahí va en segunda posición. Y estaba también por ahí Belli. Perfectamente. Chedi. Los Baresto que lo intentarán. Si sigue a este ritmo, alguno tiene que intentarlo por ahí. Ah, pero es un ritmo para arrancar y no irte, ¿eh? Porque es que no es un puerto para irte, había metido plato pequeño, porque es que claro, estás viendo tan deprisa. Pues el propio Gotti, ¿eh? Ah, no, a rueda de su compañero, perdón. A rueda Gotti de Caucchioli. Otro día protagonista en una escapada, Caucchioli, que sube mucho. Belli, ajeno a todo lo que ha pasado por ahí detrás con Frigo, que bueno, no ha remontado posiciones, Frigo, ¿no? Y qué buena la ascensión de Kessler. También vemos, era lógico, era Sgambeluri, pero Kessler, en su día medallista de bronce en un mundial de aficionados en contrarreloj, de sub-23, corredor que en este mes de mayo ha cumplido 22 años y ya le tenemos en las primeras posiciones, ¿eh? Ahí viene Frigo, adelantando posiciones, está ya incluso por delante de Marco Pantani. Frigo, estaba Marco Velo ahí, junto a él, ahí está Humberto Contreras, Abraham Molano. Y Sabodelli con el coche. Ay, estas imágenes. ¿Dónde está la máquina de los jueces? Va a 10 metros, ¿eh? Ya se ha dado cuenta el coche, ¿eh? Me parece que se ha ido. Está subiendo fuerte, ¿eh? Sabodelli con plato él ahí, aunque bueno, vemos que lleva una de las coronas más grandes y incluso ha subido ahora una más. Yo creo que ahora lleva la corona más grande, algo que no debe hacerse, porque lleva la cadena muy cruzada, con mucho rozamiento. Merece la pena meter el plato pequeño y una corona central, que es en definitiva el mismo desarrollo. No es que el plato grande se vaya hasta la corona más grande y luego ya comienzas con el plato pequeño, no, hay combinaciones que son iguales. El desarrollo se obtiene dividiendo dientes de plato entre dientes de la corona de atrás y se multiplica luego por la circunferencia de la rueda. Y que bueno, para saber las equivalencias da igual saber la circunferencia de la rueda, porque siempre es una cosa que no varía, ¿no? Si es la misma bicicleta. ¿Compras una tablita de esas? No, hacérsela. O hacérsela, pero sí, las hay hechas ya. Las hay hechas. En cualquier libro de estos de ciclismo tienes la tablita y... Ahí está Beltrán, hemos hablado de nuestro corresponsal en el pelotón. Pero claro, siempre que esté Garcelli por ahí, pues Beltrán tendrá que estar cerca de él, ¿no? Que Garcelli no diga, no le debía a Beltrán, pues no podrá intentarlo. No me he fijado en Di Luca, cómo ha situado. Más hombres de Alessio, bueno, pues Gotti cogiendo protagonismo, alguien que siempre está ahí a la expectativa. Pero ahí le vemos. Uy, el mexicano. Pues que no quiere tener problemas en la curva. Sí, efectivamente, es en esta herradura. Cuidado aquí, que puede haber caídas, ¿eh? Aunque sea en ascensión, van a llegar muy deprisa. Muestran ahí en la pizarra la diferencia que lleva. Y protagonista de esta fase final de la etapa, Julio Alberto Pérez Cuarpio. Esas dos victorias conseguidas el año pasado en su debut en el pelotón profesional, que bien situado a Garcelli. Belli, Frigo ya está ahí con ellos. De 11 más retrasados, Solano la expectativa. Y bueno, hemos visto ya tres equipos, primero Fassa Bortolo, luego Lampre y ahora el Alessio, ¿eh? No lo tiene muy claro, por lo que se ve. Bueno, pues a Kessler se le encendió la luz roja, ya ha perdido posiciones y se va a descolgar, ¿eh? Ha estado el chaval ahí el cuarto, el quinto, mucho rato, pero ahora me parece que ya se va a despedir del grupo de cabeza. Lo mismo que Freddy González, que yo creo que no va a poder ser el rey de la montaña, tendría que sumar algún puntito. Hacer de los cinco primeros, bueno, le ha hecho la de la pista ahí, qué deportivo Kessler, pero eso no hay que hacerlo con un rival, hombre. Seguramente que se ha cortado por tenerle, porque iría a rueda y ha dicho, venga, inténtalo tú. Vamos a verlo repetido porque han cambiado el plano. Bueno, me tendrá que meter luego un café colombiano, ¿no? Pero estando ahí el colombiano no quiere decir que no va a ser de los seis primeros, que son los que puntúan, y el que gane yo creo que va a ser el rey de la montaña. Bueno, hay otra gente con puntos. Pero no son ninguno, no tiene puntos ninguno de los grandes favoritos.
a Specialetti ese que estaba ahí, las bicicletas Olmo, las que utilizó el Vitalicio, son las que lleva el Cantina Tolo. Bueno, aguanta bien el mexicano, ¿eh? Y bueno, la malla rosa que ya se puede despedir de ella. Qué ligerito está subiendo Gotti, con qué facilidad se le ve. Tipitapa. Sí, a ver, tapa. Y lo que no sabemos ahora es si Saboldelli ha conseguido enganchar con este grupo. Bueno, si se encuentra con el alemán, le hace otra, que ya la hizo el otro día también Saboldelli con un compañero y le mete, ¿no? No debe estar muy lejos. Pero qué trabajo ahora estos hombres. Y ahí vemos la última posición el colombiano, y a ver si Saboldelli aparece pronto por ahí. De nuevo nos vamos con el mexicano. Era el joven Joaquín Rodríguez el que veíamos ahí descolgándose. Sí, bueno, luchando por no perderlo, ¿no? Poniéndose de pie, buscando otro desarrollo, el neoprofesional catalán del equipo 11, que tuvo una sensacional París-Niza. Luego lo llevaron a la semana catalana, ya que estaba también de forma. Manolo Saiz dijo, bueno, en lugar del criterio internacional le llevo a la semana catalana, que compita en casa. Bueno, pues Vladimir Belli, atentos que esto ya es diferente, ¿eh? Se ponen los gallos, vemos ahí también a Figueras. Belli, no, pues siguen por delante. Parecía que era la cabeza, pero siguen los gregarios de Gotti, los compañeros de Gotti, Pietro Cauchioli haciendo una gran ascensión. Es que a este ritmo tan exigente, 6 kilómetros para el final, queda todavía muchísima gente. Yo sí, quedan 30 o no así, es por colgarme medallas, pero me imaginaba algo de esto en un puerto como así, ¿eh? Pascal Hervé, que ya no cuenta en la etapa de hoy, dirá, bueno, como hoy no voy a ganar, prefiero llegar con más fuerzas. Se acercan las curvas, le da miedo llegar a las curvas al mexicano, ¿eh? Y una tranca tremenda todo el día, porque parece que va despacio y sin embargo está sacando tiempo al pelotón. Parecín, dice Joaquín Rodríguez. Veamos a Francesc León. Eso es Solón, también a Tassa, sí. Y Pantani, bueno, muy retrasado, junto a Alberto Elli. Creo que fue maillot amarillo del Tour de Francia el año pasado, con el maillot amarillo más veterano, desde que se instauró el maillot amarillo. Y Pantani encantado de que se vaya así, ¿eh? Sí. Él allí escondidito, ajeno a cualquier lucha que haya, que se dé por delante. Está Piepoli también muy retrasado, tampoco es una etapa para Piepoli. Este es Brusequin, el otro italiano de Banesto. Es que es una subida a la velocidad que van, 25 por hora por lo menos, en la cual todavía te puedes aprovechar del rebufo, ¿no? Sí. Vas a menos de 15 por hora, pues ya da igual, es como cuando vas corriendo, te puedes marcar el ritmo, pero te quedas. Qué bien, qué deprisa pasa la carretera, ¿eh? Debe ser el kilómetro menos 5. Efectivamente. Ahora tiene otra curva hacia la izquierda, luego una larga recta, y ahí sí que hay enseguidas 4 o 5 rotondas. Este kilómetro tiene ahora varios kilómetros del 4, del 5, del 3%. Y movimiento en el pelotón, como pasan los Cantina Tolo, como flechas. Ahí está Danilo Di Luca, un hombre rápido, ideal también para una llegada como la de hoy. Pasado como flechas ahí, ¿eh? Con Gentili también. Recuerden que tienen a Beppe Conti en el equipo, que se las sabe todas. Colombo, que ya estaba descolgado. Bueno, pues un nuevo equipo que aparece. Esto va por rachas, ¿eh? Garcelli, que sube posiciones por ahí. Andrea Noé por detrás, el hombre en la recámara, lo mismo que ahí están los tres hombres para la general del equipo, ¿eh? Garcelli, Noé y Lolo Beltrán. Vaya reón de Cantina Tolo, ¿eh? Esto puede ser también la puntilla para Saboldelli si no ha conseguido enlazar. Y el mexicano, que aguanta perfectamente, ¿eh? De trabajo ahora el de Filippo Simeoni. Y mira, el mexicano. Bueno, pues algo que le ha pasado. Pinchazo, delante. Delantero, parece. ¿Qué pasa? ¿Qué va? Bueno, vaya cabreo.
¿Qué ha pasado? ¿Se le ha metido algo? ¿Se le ha roto la biela? Se le ha roto la cadena. ¿Se le ha roto la cadena? Sí, 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 la cadena. Pues qué cosa más rara. Qué cosa más rara. Si se le ha roto también la cadena, o sea, habrá sido por abusar tanto de plato grande y coronas grandes. Hombre. Y qué raro que ver romperse una cadena cuando estas bicicletas se cuidan con... Se deberían de cuidar. Sí. A ver si han avisado desde las motos de enlace por radio Giro a su coche y le cambien la bici, pero de esa manera tan lamentable, vamos a ver si vamos a saltar ahí la cadena. Si se ha saltado de verdad, qué peligro, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha tenido suerte que ha sido sí, en la curva. Sí, 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 en la curva. Si no, se clava el manillar. Donde no yo no veo la cadena en el suelo, o es que se le ha salido. No, ahí no hay cadena. No, no hay cadena. Ahí no hay cadena. La cadena se rompió. No sé si falleció uno de los hermanos Galera, ¿no? Sí. Rotura de cadena. Sí, sí, pues sales lanzado hacia adelante y... Qué desgracia. Oh, y... Qué pena. Sí, sí, abusar de plato, claro que estaba abusando, pero de plato grande, quiero decir, de desarrollo. Pero eso, una cadena no es normal que se rompa en equipo profesional, vamos. Pues nada, sin el corredor por delante, ahora es la lucha entre los 30-40 corredores que integran este pelotón, todavía. Espero que mañana nadie califique esta etapa de decepción, aunque bueno, quedan 5 kilómetros y puede haber ataques, pero es que en un puerto así no puede haber gente por delante. Esto no es... No vamos a hablar del Angliru, que es caso aparte, no es ni siquiera cualquier otro puerto de la zona norte de Italia, ¿no? Media es elevada y la moto está ayudando también bastante. Os comentabas de los medios técnicos. Aquí tenemos buenos motoristas y buenas cámaras que... Le salía mucha falta en Igiri. Y bueno, aquí tenemos a Saboldelli de nuevo, que no ha empalmado, no ha conseguido enlazar con el pelotón. Era Lastras el que iba a ser adelantado por Saboldelli. Simeoni, el hombre que el año pasado ganó el Regio Tour, ¿eh? Un hombre ya muy veterano, cumplirá pronto 30 años y el año pasado consiguió esa gran victoria. Ganó 4 etapas el año pasado, 4 carreras, una general y 3 carreras. Fueron sus primeras carreras en profesionales. Él había estado en la gran carrera de Chiappucci, el equipo carrera de Chiappucci, y luego Pantani, luego en el Asics con Bartoli, etcétera, siempre como gregario, cosa que ha estado volviendo a hacer en esta prueba. En la tercera posición Danilo Di Luca, hombre rápido, ideal para una etapa como la de hoy. A ver si Olano remonta posiciones. Ahí está Rebellin, que no va a ganar el Giro, pero sí puede ganar la etapa de hoy. Rebellin, digo, ahí ya en cabeza de carrera después de la remontada, Roberto Sgambeluri, gente de 11 ahí. No sabemos si Curro García pudo enlazar. 3 kilómetros para el final y quedan aquí 50 corredores, ¿eh? Bueno, vamos a ver en ese tramo el 10%, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde hay un 10%? Porque aquí realmente lo que queda en estos últimos 4 kilómetros son lo más que llegues casi a un 7%, ¿no? Sí, no, pero es un repechín. Bueno, aquí hay, mira, aquí sí que hay pendiente. Vemos dónde está esa herradura. Se tienen que poner todos de pie. Bueno, Saboldelli, que se despide del Giro. Lo que pasa que, bueno, otros han podido enlazar y ha estado más cerca que eso de 1.40 Saboldelli. Lo que pasa que, claro, aquí puede ir verdaderamente a rueda. Dufault debe estar en este grupo. Entonces si se hace un barrido y podemos ver alguna malla ahí del Saeco. Vaya palo para Saboldelli, ¿eh? Porque bueno, Verbrugge, pase lo que pase, ya tiene una etapa y varios días de malla. Lo que pasa es que Saboldelli no ha tenido tampoco... No ha tenido a nadie Saboldelli para ayudarle. Claro. Y lo que decías tú, en este puerto, donde están yendo una media, pues... Que podrán ir, en este caso, 25 por hora. Pues el que lleves a alguien y que vayas, puedes ir a rueda de alguien, pues te supone mucho. No como otros puertos donde prácticamente lo único que te supones es que te ayuden a llevar un ritmo. Qué bien bajo sea Acevedo, que no es muy rápido porque perdió con Zules sprint en París-Niza, ¿eh? Di Luca, Deli, Rebellin. Atentos a Frigo, que se mueve por ahí. Gana posiciones, pero decía, aquí estoy yo. Que ganó el año pasado la quinta etapa del Giro de Italia, el año 99,
Ya debutó en el Giro, pero no acabó. 1.48 la diferencia que lleva el pelotón a Savoldelli. Hemos visto que había un corredor de Saeco. Solamente se alufó, por lo menos había uno. Y si hay dos, pues bueno, lo mejor es que no se haya quedado a esperar a Savoldelli, que en esos dos minutos que previsiblemente vaya a perder. Bueno, ahí está la reunión de Di Luca, Vamos a ver. Rebelín tratando de enlazar. Di Luca que ha pegado la reón. Aquí se van a quedar muchos. Pantani demasiado descolgado. Y en esos arreones, claro, te cuesta luego remontar porque se te quedan cortando corredores. Tienes que ir adelantándoles. Enlazar con los de delante. Gentili haciendo un sensacional trabajo. Y uy. Pantani, bueno. Se está quedando, ¿eh? Junto a Marco Velo y Pantani quedándose, pero bueno, peor será la... la venganza de Pantani si se queda hoy, ¿no? Ya lo vimos en el Giro del año pasado. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está Massimiliano Gentili tirando? Que a esto sí que es ya muy, muy serio. Subiéndose como el pollo de San Remo. Otra, bueno, americana. Otra. Estamos viendo aquí mucha americana y entre gente de diferentes equipos, ¿eh? Qué bien lo está haciendo Massimiliano Gentili. Que ganó el año pasado en el País Vasco, allí en la Arboleda, junto a Bilbao. Que confundimos con Di Luca. Y Pantani se quedó, ¿eh? Porque ha cambiado de ritmo ya Pantani y se ha roto la goma. Pantani se quedó, la gente como loca ahí con el pirata. Pues esta es la noticia, ¿eh? Marco Pantani que se acaba de quedar cuando no es un puerto de alta montaña, en un puerto subido a ritmo. ¡Qué barbaridad! Un kilómetro les va a quedar ahora mismo. Sí que se ha roto, vamos a ver qué corredores hay en este grupito delantero. Bueno, lo que pasa es que Pantani no va a perder mucho, ¿no? No, si no ha explotado, daba la impresión en esa curva que había explotado. Igual era porque estaba cogiendo la curva y se había parado completamente. Pero la imagen de Pantani casi sin dar pedales, comparada con la de los corredores de cabeza que iban a tope. Pues vamos a ver si hay un corredor de la 11. Olano, ahí está, un poquito descolgado, Dufo también. Y Pantani, vamos a ver por dónde viene Pantani. Ahí viene, está. Muy mal. Por cierto, que no fue Gentil el que ganó ahí en el País Vasco, otro compañero fue Di Luca. Y vamos a ver la arrancada de un hombre de Banesto, con qué fuerza ha salido ahí Unai Osa. Unai Osa bajo la lluvia, con qué fuerza ha salido. Bueno, casi adelanta la Piaggio. Y atentos a la oportunidad de Unai Osa. No, no, le han cogido la rueda perfectamente. Un hombre que podría ser Figueras. Podría ser Figueras. Que se merece un éxito después de lo mal que lo ha pasado mentalmente el guitarrista Figueras. Corredor siciliano, ahí está Stefano Garcelli, que ya nos ha demostrado a todos lo rápido que es. 600 metros para el final, quedan unos 20 corredores. Abraham Olano está ahí luchando. Aquel es Abraham Olano el que está luchando por entrar, creo que lo va a conseguir. Se ha quedado un poquito cortado en la curva. Ahí está Garcelli, ahí está Figueras, ahí está Gilberto Simoni, ahí está José Acevedo. Rebelín, que es el que lleva el casco. Gente de Mapei, está, pues sí, Noé y Beltrán, Garcelli, Simoni. Vamos a ver, Simoni no es muy rápido, perdió ante Rubiera el año pasado, recordarán. Ahí está Di Luca, ahí está la arrancada de Di Luca por la derecha. Le mira Garcelli, no puede hacer nada. Rebelín, que está esperando la oportunidad. Rebelín, que va a arrancar por el otro lado. Danilo, Di Luca, Simoni, Rebelín, que se queda. Olano, que está a cola de grupo, pero ha enlazado. Primera posición para Danilo Di Luca en lo que podría ser su segunda victoria de etapa en el Giro de Italia. Bueno, 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 se va Di Luca. Garcelli trata de cogerle la rueda. Simoni tercero, puede haber corte de tiempo. Ahí está Figueras también. A ver si aguanta Danilo Di Luca. Puede Di Luca llegar. Y ganó Danilo Di Luca con bonificación. Segundo Simoni, tercero Garcelli, Figueras y Rebelín. Ahí hay corte. Llega Acevedo. Llegó Olano. Ese es Olano. Es el Gambeluri y Pantani, que va a perder poco, pero significativo que se haya descolgado Marco Pantani. Además, bueno, la manera de entrar. No, este Rusca. Difícil debatir Di Luca, sí, Pello. Yo con esa fuerza, a ver quién le pasa, y sobre todo en esta llegada que hemos visto que tenía más curvas de las que parecían al principio y... No las han puesto ahora las curvas, ¿no? No, es que claro, como tenemos esta imagen de aquí. Burro que tuvo ese problema. Arrieta. Y Olano, ¿cómo ha sufrido Olano, eh? Para. A ver si le han pisado, porque ha llegado muerto. Porque... Hombre, han podido picar, pero. Pero no sé. Hombre, con respecto a los primeros, sí, ¿no? Ahí vemos al hombre de Cantina Tolo saludando con el puño, que llega a Faresin la victoria de su compañero de equipo. Va a llegar Francesc León. Y la noticia es que Pantani ha perdido tiempo. Ha perdido tiempo Marco Pantani. Poco, pero significativo, que no haya podido aguantar en la subida a los mejores.
lo llamativo es que ha sido cuando se ha pegado el primer arreón un poquito fuerte, mientras iba a ritmo, iban subiendo pues al ritmo de los gregarios de los equipos, pues ha estado Miarritza, este que sí llega ahora. Que estaba muy bien clasificado en la general y bueno. Y Piepoli no, a Piepoli no se le ha visto en ningún momento en el grupo de adelante, cuando ya se han quedado poquitos. No. El Banesto no debe confiar en Piepoli para la general. Estaba si Ayosa y no sé si estaba César Solón. Que nadie cuente esto como un palo, por supuesto no. Piepoli debe estar para las etapas de montaña y escondido, pero no debe tener compañeros trabajando para él en el resto del Giro. Y recuerden que el mexicano perdió su oportunidad por esa rotura llegando de cadena. Ahí llega. Sabadelli con Kessler. Y el mexicano detrás. Con Clavero. Mala señal que Clavero tampoco haya llegado hoy delante. Bueno, pues victoria de Di Luca, todo un killer. Recordarán cómo ganó ahí en la... Tú estabas allí, Pello, con la organización en la semana catalana, en Rasos de Peguera. Aunque, ¿cómo calculó Boger, ¿Cómo calculó Boger la diferencia para ganar? Luego la semana catalana él fue... Hombre, yo... segundo en la general. Sí. Ha ganado la etapa de la semana, dos recientemente. Una etapa y la general del Giro de los Abruzos y su... Con el tiempo en la megafonía, cuarta victoria, Stagionale. Mira, cómo... No le puede seguir ni rueda prácticamente. No ha habido opción para ningún otro corredor. Con Di Luca que queda la primera y el queda primero da dos veces. Y va a ser el rey de la montaña. Ahí oíamos los nombres: Gotti noveno, décimo Di Grande. Estaba frío después del esfuerzo realizado, ha salvado los muebles. Y Luca, el que ganó el año pasado y en el País Vasco. Gentili fue el que... Elemento di disturbo di un giro già pericoloso, la corsa di questo cane fortunatamente non ha avuto conseguenze su quel che poi è accaduto. Due protagonisti, finalmente tutti italiani, una tappa che si è conclusa sui 1270 metri di Montevergine di Mercogliano, prima vera asperità del Giro 2001. Complicata dalla pioggia che ha disturbato i 17 km della salita finale, è stata una prova che ha mostrato il trionfo dell'abruzzese Danilo Di Luca e la conquista annunciata della maglia rosa da parte di Dario Trigo, indossata con una dedica speciale per Francesco Casagrande. Siamo venuti qui per aiutare lui, adesso lui non c'è, la nostra... La soddisfazione più grossa era quella di prendere la maglia rosa e ci siamo riusciti. Ciò può essere accaduto, aver ripreso la corsa, il belga Verbrugge è giunto con 5 minuti di ritardo. Trigo augura anche al compagno capitano della sua fassa a Bortolo il successo al prossimo Tour de France. In gara, mentre Marco Pantani improvvisa in cerca della condizione ottimale, Di Luca e i compagni della Campina Pollo sono protagonisti degli ultimi chilometri in salita. Dopo aver ripreso Perez Quapio in testa per ben 10 chilometri ma bestato dalla rottura della catena, il gruppo arriva fino in fondo. A ben poco sono valsi gli allunghi di Garzelli e di Simoni, terzo e secondo dietro al giovane Di Luca, che dedica questa vittoria alla fidanzata. Questo è per Valentina.